Bueno, chicas, vamos a comenzar con este declutter de mis paletas de sombras. Así que la verdad es que no estaba segura de querer hacerlo porque siento que no tengo demasiadas sombras. Eso pienso hasta ahorita. Vamos a ver después. Pero siento que todas las necesito, las ocupo. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Miren, aquí tengo toda la colección de las Mixing Palette Eyeshadow de la marca KJ. Me las enviaron hace algún tiempo junto con sus sombras individuales. Entonces, después de revisar o hacer el unboxing de ese envío que me hicieron, regalé las demás, las sombras individuales, porque todas estas Mixing Palettes están conformadas de las sombras individuales. Así que yo dije, pues con esto es suficiente. Me gustan muchísimo, las sombras son de excelente calidad, pero hay unas que no he usado para nada. Esta está bellísima, me encanta, Sofía. Yo creo que esta sí me la voy a quedar. Voy a sacar todas para verlas. Miren, viéndolas aquí todas así desplegadas, siento que necesito todas. Hay unos que observo que sí se repiten. Miren, este es uno de mis colores favoritos de la marca Kehl Habibe. Es el tono Moonstone, que es como un cremita mate muy lindo para la cuenca del ojo. Y se repite en esta paleta, en la paleta Therese o Therese. Y estas dos paletas son bastante similares, nada más que este color moradito es más apagado, este es más intenso. Estos dos son iguales. A ver, este es el color Orchid, este es el color Cream. Estos dos tonos sí se repiten. Aquí otra vez se me repite el tono Cream, aquí también. El tono White también se me repite varias veces. Este café. Se me repiten varias veces, pero quiero todas las paletas, chicas. Todas, todas. Me encanta la fórmula. Hay tonos que, por ejemplo, estos verdes que no los he tocado, pero que me sirven a lo mejor para el canal un día que tenga una fiesta, un evento, no sé. Tengo estos colores a la mano. Así no tengo necesidad de comprar más, según yo. La que a lo mejor podría deshacerme porque esta ya viene entre estos y estas paletas es esta de aquí. Esta sería la más probable. Y por ejemplo, esta se repite muchas veces el tono cream con este café que es el tono expreso, pero son tonos muy básicos y este color como borgoña que es bien aquí, que es satinado, no viene en ninguna de las otras paletas, así que me la voy a quedar. Me quedo con muchos, muchos tonos expreso, 1, 2, 3, 4, 5 veces. El tono cream solamente 2 veces. Y aquí el tono Moonstone también 2 veces. Bueno, yo creo que esta fue una buena decisión. Sacar una de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paletas. La verdad sí fue una buena idea abrir todas las paletas ahorita de KJ porque yo pensé que no me iba a deshacer de ninguna. Así que eso vamos a ir haciendo. Miren, estas son mis paletas más grandes. Las uso lamentablemente muy poco, pero me encantan, las adoro. Esta paleta es de Cara Beauty, es la ES04. Como pueden ver, son tonos cálidos, anaranjaditos todos. Tengo varios tutoriales en el canal con esta paleta, pero si quieren ver, se los dejo abajo. Me gustan muchísimo, me la voy a quedar, necesito usarla más. Y esta es la ES010. Honestamente, esta no es como que mi favorita. Les voy a abrir la otra, la de Olivia, porque siento que son muy similares. Vean, como que los tonos, siento que son bastante parecidos. No sé qué hacer, chicas. Esta de Olivia la he usado 3 veces para ser exacta. Les debo un tutorial con esta paleta, pero honestamente me gusta más la calidad de la paleta de Cara Beauty. Sin embargo, esta de Olivia, como nada más la he usado 3 veces, necesito usarla más, hacer tutoriales con ella y después ver qué va a pasar. Me voy a quedar con las dos por el momento. Pero para ser honesta, no le augurio mucho futuro a la paleta de Olivia en mi colección. No sé, no sé, no me ha terminado de convencer al 100%.
Esta que está aquí, que está muy deteriorada, son mis sombras de Mary Kay, que saben que yo creo que las voy a pasar a este empaque que está nuevo, porque esto pues ya se ve muy maltratado. Las sombras las he tenido por bastante tiempo, me gustan, no me quiero deshacer de ellas, aunque les juro que hay unas que tienen como 4 años. Sí, ya sé, no se me espanten, pero por ejemplo, esta, no, que 4, fácil 5 años, esta sombra de aquí, esta y esta también. Sí, voy a reacomodarlos en este empaque y ahorita vemos. Miren, así ya se ven como que todas acomodaditas por colores, tonalidades. Creo que sí va a haber algunas que saque, porque ya tienen mucho tiempo y no las uso. Pueden estar perdiendo ya también su calidad. Estas dos son como que de las que identifico que tienen más tiempo y casi nunca uso. Ay, ya de ahí el resto se me hace muy difícil de decidir cuál sí, cuál no. Estoy pensando si sacar esta, pero no, no puedo. Me gusta mucho. Qué difícil decisión, chicas. Bueno, no puedo decidir por el momento sacar más. Yo creo que esas dos son las más que les veo como que cambio de color, así que me voy a quedar con el resto por el momento. Estas cuatro que están aquí solitas, que las puse también en este empaque de Mary Kay, son de Inglot, de la marca Inglot, y nunca las he usado, para ser honesta. Yo creo que ya tiene un año que las tengo, casi un año, y no las he usado, chicas. Eso es algo triste, pero me las voy a quedar. Les prometo que si no las uso en los próximos 6 meses, se van a ir ya de mi colección por fin. ¿Saben qué? Yo creo que este moradito también lo voy a sacar porque tengo otros morados allá que ya se ven mejor y aquí ese ya no tanto. Sí, yo creo que así. Acabo de encontrar otras mixing palette de KJ, pero estas sí me las voy a quedar, chicas, porque también las uso mucho. Bueno, esta sí, me gusta muchísimo este tono doradito. Esta tengo duda. Miren, este tono es uno de los que me gusta mucho, Soft Brown, pero los demás no me convencen. Me la voy a quedar por un tiempo. Y esta también la uso bastante, así que estas tres se quedan también en mi colección. Ok, cuatro. Acabo de encontrar la última. Y como pueden ver, esta es la que más ha sufrido estragos porque es la que uso muy, muy continuamente. Esta es de mis favoritas, es la colección Janet. Aquí tenemos mis paletas medianas. No tiene mucho que hice un ajuste o acomodo de mis paletas y saqué algunas, pero estas son las que me quedan ahorita tamaño mediano. Miren, las voy a abrir para verlas todas así y que no haya excusa. La que más me gusta es esta, la Tease Me, la de Kat Von D y la de... La que tengo aquí de BH Cosmetics. Esta de Bisú, me gusta mucho el rubor, me encanta este tono rojo, el tono blanco, el negro, pero nunca la uso, nunca, nunca la uso. Desde que la compré la he usado 2 veces, ya tiene bastante tiempo, entonces la voy a pasar, a lo mejor la desinfecto y alguien más la pueda utilizar. La que la verdad tengo dudas si quedarme o no es esta de Modern Renaissance de Anastasia porque... Ay, pues me costó algo de dinero, pero no la disfruto tanto. Y si pueden ver, o sea, los tonos con esta son muy parecidos, pero me gusta muchísimo más esta de Beauty Creations, porque siento que tengo como más opciones o no sé. Pero me voy a quedar con las dos por el momento. Más adelante veré si me decido, si no la uso para nada de plano. Pues tendré que pasarla. Y vean cómo está, es súper sucia. Y eso que casi nunca la agarro. Ahora vamos con las paletas chiquitas o los cuartetos. Esta es de Wet n Wild. Me gusta muchísimo esta sombra de aquí. Por esa simple sombra me lo voy a quedar. Me gusta mucho estos tres de aquí y estos dos de acá. Bueno, este también me gusta. Me lo voy a quedar por el simple hecho de que este color es bellísimo. Aquí tengo una paletita de Revlon que fue la primera paleta que compré para mi canal. ¿Lo pueden creer? Creo que fue como el tercer tutorial que hice en el canal. No me gusta mucho la calidad de las sombras, pero la uso todavía. No sé por qué. Así que me la voy a quedar. Esta paleta de e.l.f. es en tonos neutrales. No la uso casi nunca.
no, como que no me inspira, así que lo voy a sacar de mi colección, se lo voy a pasar a alguien más. Tengo aquí estos tres tríos de Mary Kay at Play, que les hice tutoriales con estos tríos en el canal por si quieren verlos. Me gustan mucho, me los voy a quedar, son colores divinos, como pueden ver aquí. Saben que ya me quedó duda de si quedarme esta de Revlon, porque son tonos muy parecidos a los que están aquí, pero bueno, este tono platadito no lo tengo en otro lado. Bueno, sí, en una de las de que Helga vive. Este tono doradito está muy bello, me lo voy a quedar. Ahora vamos con mis cuartetos de Bisú. Hubo una época en la que como que quería juntar todos los cuartetos de Bisú. No sé por qué razón, pero sí. Miren, uno de mis básicos es este cuarteto, el número 21 me parece que es. El número 28, este lo uso para todo, para las cejas. Haces looks muy básicos del diario. Este sí me lo quedo y les recomiendo mucho el cuarteto. Este es un cuarteto también muy muy lindo. Este es el número 12. También me lo quedo. Siento que se repiten mucho los anaranjaditos. Este me lo quedaría por esta sombra anaranjada. Seguramente tengo otra anaranjada dentro de mi colección. Pero me gusta también. Este fue uno de los primeros que compré y sí lo uso bastante. Este verdecito no, pero uso más estos dos. No sé si valga la pena quedármelo por esos dos nada más. Pero ya que son tan prácticos, tan fáciles de transportar, me lo voy a quedar. Este es mi básico de colores como brillantes, así que sí me lo quedo. Y este ya se rompió, me ha hecho un desastre en mi cajón donde tengo las sombras. Creo que ya lo voy a sacar. Porque si me hace mucho desastre, como anda el polvito suelto. Estas de aquí son mis sombras individuales, compactas. Me va a quedar esta doradita. Esta doradita sí la tengo repetida en una paleta, pero esta es para mí muy práctica de llevar de viaje. Este tono de Bisú es bellísimo, es el tono ámbar, el número 28. También me lo voy a quedar. Esta ya la voy a sacar, ahorita no la utilizo. Este es de Maybelline, uno de los Color Tattoos. ¿Se acuerdan que se pusieron muy populares? Pues a mí como que me desilusionó este producto. Por eso casi nunca lo utilicé. Lo voy a sacar. Ya no lo uso. Y esta sombrita es de Sally Beauty Supply. Es un color muy bello, así metálico. Pero está tan chiquito que nunca lo uso. Entonces lo voy a sacar de mi colección. Este es un tono súper anaranjado, brillante. Nunca lo he utilizado, pero quiero ver cómo me sale algún look con este color, así que me lo voy a quedar. Y este color de Bisú también está muy lindo. Me lo voy a quedar. Estas son sombras, pero que vienen así como que en polvo con este aplicador de la marca KJ, se me hacen geniales. Les hablé de estos en un video de mis favoritos. Este tono en particular es mi favorito, me lo va a quedar. Me voy a quedar con estos tres tonos y este se va a ir. Y esta es una sombra en crema, en gel, de la marca e.l.f., que también a veces uso como iluminador. Está muy bonita, aunque no tiene muy buena duración en el párpado, pero me gusta, me lo voy a quedar. Y ya por último, ya sé que parecía que no llegábamos al final, pero estas son mis sombras en crema de que Helga Vive y de Diamond Beauty. Me voy a quedar, ahorita les muestro estos de acá, de que Helga Vive. Es muchísimo mejor la calidad, el empaque, siento que la durabilidad también. Estas vienen como más acuosas, miren, este de aquí es este. Y pues para aplicarme algo así tan transparentoso, siento que no es algo que yo buscaría. A lo mejor alguien quiere hacer un tipo de look muy específico, sí lo puede funcionar. Pero ya no quiero repetir tanto porque, por ejemplo, tengo aquí este y estos que son muy similares. Y estos están divinos, bellísimos, totalmente. Tengo como este tono. Ven que es como medio acuoso. O sea, se difumina demasiado. Así que estos los voy a sacar. No sé si se los voy a pasar a alguien más todavía o no. Pero este de aquí, este sí me vino repetido. Es el tono Brass Pearl. Bellísimo, bellísimo. Y está nuevo. Entonces este sí se lo puedo dar a alguien. Vean nada más qué belleza de tono.
¡qué belleza! Estos son geniales de la marca KJ, se llaman Pearl Pop. Se los recomiendo bastante, todos los colores están divinos y tienen un rendimiento muy muy bueno. Ya por si quieren ver los colores, pues se los voy mostrando aquí. Hay algunos que ni siquiera he abierto. Y miren, de estas sombritas en crema me quedé con 19 y saqué 10. O sea, es una buena cantidad, una buena proporción. Y bueno, chicas, miren, de aquí para acá fue lo que saqué de mi colección. Sé que no parece mucho, pero para serles honestas, yo pensé que no iba a sacar nada. me siento como que un poquito más... con menos caos en mi colección de maquillaje, sé que tengo que todavía reducir la cantidad de sombras repetidas que tengo. Tengo colores muy similares, aquí en las sombras, en crema, en las paletas, pero pues vamos poco a poco. estas son, ahora sí que mi colección de sombras. Ya lo vieron todo, ya lo conocen. Espero que les haya gustado, chicas. Si ustedes hacen algún declutter, no olviden compartírmelo en mis redes sociales. Me gusta saber qué es lo que a ustedes también les funciona y qué no. Les mando muchos besos. Gracias por verme de nuevo. Les invito a que se suscriban si no lo han hecho y nos vemos en el próximo video. Bye.